Empecemos a grabar así sin pantalla inicialmente. Perfecto. Ok, hola a todos, bienvenidos a la primera clase del preselectivo. Les pido, si no tienen su nombre puesto como alias en el Discord, por favor pónganlo. Porque es la forma en que podemos identificar quiénes sí están en clase y quiénes no, y podemos ver y traquear su asistencia. Sí, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver recursión y máscaras de bits. Son temas que si ya han estado aquí pues un rato, si ya llevan tiempo en la Olimpiada, pueden decir. Esto está muy fácil, déjame salgo, pero la verdad es que no, la verdad es que hay tantas cosas muy interesantes en recursión y máscaras de bits. El año pasado, o sea, 2022, en la IOI hubo un problema, que va a estar en la lista avanzada, en el que si entendías bien como la relación entre usar máscaras de bits y recursión, podías sacarle 60 puntos, y en general en México no sacamos muchos puntos en ese problema. O sea, bueno, yo ya no participé en esa, pero como país no nos fue muy bien en ese problema. Entonces, pues creo que siempre hay. Eso fui yo. Espero que no. Siempre hay como algo más que aprender dentro de recursión máscaras de bits. Y pues bueno, vamos a ver eso. Vamos a empezar con un enfoque más básico y luego, pues en cuando terminemos la lista de problemas básicos, nos pasamos a la lista de problemas ya más avanzados. Perfecto. Ahora, déjenme les paso de una vez. Ah, otra cosa. La forma en que vamos a dar las clases esta ocasión siendo este año, estamos intentando algo nuevo. Estamos intentando enfocarnos en ver problemas. En ver problemas y en ver la solución a los problemas. No tanto en ver la teoría detrás de qué está pasando, no tanto en ver cómo la teoría. Ah, sí, si alguien no tiene rol, vaya poniéndolo y se los doy. No nos estamos enfocando mucho en la teoría detrás de, pues, cómo funcionan las manipulaciones de bits dentro de la computadora. ¿Por qué hacer A y negativo A te da el bit menos significativo? Cosas de ese estilo que, si bien vale la pena investigar y vale la pena ver, y está muy interesante ver como toda la arquitectura dentro de la compu de cómo se manejan los bits, realmente no nos da una ventaja a la hora de resolver un problema. O sea, a la hora de resolver un problema, no te pones a pensar en toda la lógica detrás de esto, simplemente lo utilizas y. Si quieren ver la lógica detrás de esto, pueden preguntar. O sea, pueden preguntar en los canales de Pregunta a un Exolímpico. Muchas personas con gusto les ayudamos. Nos pueden mandar un mensaje. O sea, hay muchas formas en que lo podemos ver. Solo creo que no en estas clases. Este no es el propósito de estas clases en específico. Entonces, pues bueno. Sin más preámbulo, déjenme les envío un PDF. Ahorita los PDFs van a estar más o menos regados por ahí. Disculpen por eso. La idea es que tengamos una plataforma donde podamos subir todos los documentos y estoy trabajando en ello. En la que puedan simplemente ver como todos los materiales de esta clase y luego todos los materiales de la siguiente clase ahí mismo en la plataforma. Entonces, bueno, por el momento trabajaremos con PDFs que enviamos por Discord. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? El PDF que les envié tiene un par de problemas que considero bastante fundamentales a la hora de pensar en, pues, todo esto de hacer recursión, de trabajar con máscaras de bits, etc. Y pues hay problemas que considero que tienen
un, ¿cómo se dice? Un, como una conexión con las cosas más avanzadas, con las cosas más profundas, que podemos llegar a las conclusiones que veríamos en una clase teórica viendo estos problemas, viendo esta serie de problemas y viéndolos en orden. Ahora, si alguien ya resolvió estos problemas o los ve y los resuelve, ¿a qué me refiero con resolver? No que digas, ah, sí, le haría así, 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 sino que los puedas implementar y tengas un 100 en la implementación. Entonces, por favor, díganme como, ah, sí, ya resolví todos estos problemas y pues les doy el acceso a la lista avanzada. O les mando la lista avanzada por privado. Todo el mundo va a tener la lista avanzada al final de la clase. Simplemente, si quieren adelantarse, si ya resolvieron todos esos problemas, entonces, pues perfecto. Tampoco es que se le pasen 2 horas aburriéndose con problemas que ya hicieron. Y vaya. Esto es la lista de problemas fundamentales y nos vamos a enfocar ahorita estos primeros 15 minutos en ver una muy breve introducción. Para todos aquí que nunca han visto recursión antes o nunca han visto máscaras de bits antes, vamos a ver dos problemas como bastante clásicos, bastante sencillos, por así decirlo, en los que vemos recursión y vemos cómo se implementan las cosas muy fáciles. Los que ya sepan cómo implementar una recursión, tengan la libertad de bajarme el volumen y mando un mensaje cuando terminemos la introducción. Les digo, si ya saben cómo implementar Fibonacci, pues no es necesario que me escuchen todo este rant que voy a dar, pero si nunca han implementado Fibonacci, entonces capaz que sí vale la pena. Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, la podemos ver. Perfecto. Ok, el problema que vamos a ver es es un problema bastante clásico, es Fibonacci. Vamos a... Pues sí, vamos a ver. Primero, ¿qué es Fibonacci? Si bien es un problema clásico, es posible que algunos de ustedes no los conozcan. Fibonacci. La serie de Fibonacci es... Ah, muchas gracias, Copilot, pero ahorita no te necesitaremos. ¿Qué es Fibonacci? La idea de la serie Fibonacci es un intento de una serie natural. Estaba en las lecturas, pero la serie Fibonacci empieza como 1, 1. Algunos lo empiezan 0, 1. Me gusta más empezarlo 1, 1. Y después el siguiente número es la suma de los dos números anteriores. Entonces, 1 más 1, 2, 1 y 2, 3, 2 y 3, 5, 8, 13, 21, etc. 34, 55. Y se sigue al infinito. Entonces, viéndolo un poco más formalmente, es una función, es una lista donde el elemento 0 es 1, el elemento 1 es 1 y el elemento i es la suma de los dos anteriores. Y entonces la idea es que queremos implementar algo que nos dé la serie de Fibonacci. Algo, digamos, que si le preguntamos como entrada un número n, como salida nos dé el Fibonacci de n. Y bueno, podemos empezar a implementarlo. Tenemos el código normal cuando estamos empezando nuestros programas en C, C++. Y podemos hacer algo bastante sencillo. Podemos hacer simplemente tomar como input n y tomar como salida una función que nos calcule Fibonacci de n.
Y ahora, ¿cómo queremos hacer esta función? Esta función, Fibo, espero que todos hayan implementado funciones antes, pero si alguien no, por favor, ponga en el chat si algo de este código no tiene sentido. La idea de esta pequeña introducción es verdaderamente ver las cosas a la implementación lo más básico posible para tener ideas y fundamentos de cómo se implementan. Ahorita pues va a estar muy sencillo porque es recursión, algo que me imagino la mayoría ha hecho en algún momento, pero conforme vayamos avanzando en las clases, estos primeros 15 minutos va a ser para ver cómo implementar un segment tree rápidamente o cómo tener los fundamentos básicos de un Fenwick tree, cosas del estilo. Entonces, de nuevo, si alguna de estas cosas no queda así clarísima, díganme. Entonces, bueno, tenemos nuestra función Fibonacci DN y la idea de la recursión es que vamos a como calcular nuestro valor. Hacer Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Y vamos a regresar nuestro resultado. Esto está muy bonito. Podemos ver como, ah, no, sí, ya acabamos. Compilamos, nos da una pequeña warning. Ignoremos eso porque era mi pregunta. Le ponemos 10, ¿qué va a pasar? Nos odió. ¿Alguien me dice qué me falta? En mi recursión, porque sí, como que vemos que está fallando, vemos que nos da un error. ¿Cómo interpretamos ese error que nos dio? Casos base. Ah, mi internet está mal. Es posible. ¿Alguien más tiene problemas escuchándome o viendo la pantalla? Quitar aislamiento 2. ¿Me va bien? ¿Yo se escucho bien? Ok, creo que es tu internet, me va. Ok, casos base. Efectivamente, nos falta un caso base. Como podemos ver aquí en nuestra descripción, dijimos que cuando llegamos a 0 tenemos que regresar 1. Y tiene mucho sentido porque, o sea, cuando intentamos nosotros hacer un Fibonacci de 1, Fibonacci de 1, pues vamos a llamar a Fibonacci de 0 más Fibonacci de negativo 1. Y bueno, ver cómo Fibonacci en números negativos es un tema bastante interesante, que pueden ver un video de Matt Parker, Stand Up Maths en YouTube, donde se va muy a detalle acerca de Fibonacci en números negativos y números reales y números complejos, pero no es el caso para esta clase. O sea, dijimos que Fibonacci era una secuencia, ¿cómo así que estamos pidiendo el elemento negativo 1? Esto no es Python. Entonces, pues nos falta agregar si n es 0. Ya sabemos que podemos regresar 0. Si n es 1, podemos regresar 1. Y ya, noten cómo los casos base tienen que ir antes de la recursión. La recursión en sí está sucediendo en esta línea 30. Esta es la parte recursiva, donde para resolver el problema de Fibonacci utilizamos la función de Fibonacci. Entonces, ahora, si intentamos llamar esto, el Fibonacci 10, si compilamos, intentamos correr esto, el Fibonacci 10 nos dice que es 89. Que si vemos aquí, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasó ahí? Ah, este es el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10 es el que sigue, 89. No, ahora lo llamamos con otro número. El 7, ah, es un 21. ¿Cuál es el Fibonacci número 40?
Un 16, 165 millones, 1.650 millones, no sé cómo leer ese número, pero ahí está. ¿Cuál es el Fibonacci 50? ¿Por qué tardará tanto? ¿Me está odiando mi compu? Pero de por sí como que se llena con las llamadas nuevas, o sea, no está optimizado ni estás como guardando las respuestas. Es correcto, guardando las Oh. respuestas. Lo que está sucediendo aquí es, estamos llamando a la recursión de la manera más, a ver, y no es un número negativo porque el Fibonacci 50 es demasiado grande para un int. Nomás como cultura general, un int te guarda valores de negativo 2 a la 31 a 2 a la 31, no inclusive en la derecha, lo cual es aproximadamente de negativo 2 por 10 a la 9 a 2 por 10 a la 9. Un long long te guarda valores de negativo 2 a la 63 a 2 a la 63, no inclusive en la derecha, que es aproximadamente 2 por 10 a la 19, sin el 2, de negativo 10 a la 19 a 10 a la 19, aproximadamente. ¿10 a la 20 capaz? Aproximadamente 10 a la 19. 9 por 10 a la 18. Entonces, si este número que nos da es más grande, se pueden imaginar qué pasa si en un int guardamos 2 a la 31 más 1. Lo que va a pasar es va a estar 2 a la 31 menos 2. Y luego el siguiente número que guardes es 2 a la 31 menos 1, que es su límite. Y luego cuando le sumamos 1 se regresa al final. Negativo 2 a la 31, negativo 2 a la 31 más 1. Entonces pasan cosas raras, esto se llama un overflow, por si no conocían el overflow. Esto es lo que termina sucediendo. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. Siguiendo con Fibonacci, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que vamos a hacer el trace de llamadas. Fibonacci de 50 llamó a Fibonacci de 49 más Fibonacci de 48. Luego Fibonacci de 49 llamó a Fibonacci de 48 más Fibonacci de 47. Pero vean aquí cómo este 48 lo tuvimos que llamar para el 50. El 50 llamó a su propio Fibonacci de 48 y 49 llamó a su propio Fibonacci de 48. La compu no es lo suficientemente lista para saber, oye, esto ya lo hice, no puedo, no tengo que hacerlo otra vez. Tenemos que decirle, oye, esto ya lo hiciste, no tienes que hacerlo otra vez. Entonces lo que podemos hacer es una técnica llamada memorización. Si nosotros guardamos una tabla de memorización en la que vamos a llamar una vez que termine, una vez que calculemos el resultado para nuestro valor, para nuestra n, vamos a decirle que mi resultado ya está en mi memoria. Y vamos a guardar este resultado. Mi resultado en n. Y vamos a guardar este resultado. Y como caso base, por así decirlo, vamos a preguntarle, si esto ya está en tu memoria, regresa el resultado que habías calculado antes. ¿Lo que hicimos tiene sentido? ¿Alguien tiene alguna duda? De nuevo, lo único que hicimos fue guardar los resultados que vamos calculando.
Entonces, pues bueno, tomaré su silencio como que sí. ¿Entendieron? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es vamos a calcular Fibonacci de 48 una vez y luego la siguiente vez que lo queramos usar, ya va a estar ahí. Fibonacci de 48 ya va a estar en nuestra memoria, ya lo pusimos como parte de nuestra memoria. Entonces ahora vamos a cambiar esto a long, long para no tener el problema de overflow, al menos no en el futuro cercano. Y ahora vemos que 50 se calcula. Si compiláramos. Aquí olvidé guardar los resultados como long long. Ahorita vamos a ver a la hora de calcular el 50. Esto funciona inmediatamente. A la hora de calcular 60, esto funciona inmediatamente. A la hora de calcular 100, esto funciona inmediatamente. Entonces, esto es la recursión con memorización. ¿Alguien tiene alguna duda? Y esto es básicamente toda la recursión. O sea, toda la recursión se ve como a grandes rasgos. Tenemos el caso base, tenemos el caso memorizado, a veces, tenemos el caso recursivo y ya. O sea, es un caso base y un caso recursivo. No, no tiene muchísimo misterio. ¿Alguien tiene alguna duda entonces con esto? Mi parte. Ok, perfecto. Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente, les digo, esta es la introducción. La introducción, el punto no es resolver problemas, el punto es ver las implementaciones más básicas de los problemas más básicos. Vamos ahora a ver un problema de máscaras de bits. Y empezamos con... ¿Qué es una máscara de bits? Enumerando y vamos a ver como una relación muy clara entre las máscaras de bits y la recursión. Aquí el problema va a ser, vamos a tener una lista de números. El problema va a ser, dada una lista de números, una sublista es lo que te queda después de eliminar ciertos elementos. Por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, posibles sublistas son... la que no tiene nada, la que está vacía, eliminamos todo. Podemos eliminar los últimos tres. Podemos eliminar los números pares. Podemos dejar toda la lista, etcétera. Y nuestra tarea va a ser... es hacer un programa que imprima todas las sublistas. Entonces, con nuestra nueva herramienta que acabamos de ver hace literalmente 5 minutos, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podríamos enumerar todas las sublistas? Vamos a iniciar con lo normal. Vamos a hacer un arreglo. Y vamos a llamar sublistas
Vamos a dejar estas como variables globales para no hacernos la vida complicada. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacer esto con técnicas recursivas? Acabamos de ver. Bueno, estoy seguro de que alguien lo conoce, pero pues vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué tal si le vamos dando a nuestra sublista literalmente los elementos, los índices? Vamos a darle los índices. Y vamos a considerar cuál es el índice actual. Nuestro caso base podría ser si llegamos al final de la lista. Si ya llegamos al final de la lista, simplemente checa nuestra lista de índices e imprime el elemento que encontramos en ese índice. Return. O tenemos de dos. Podemos no tomar el elemento, dejar los índices así como los tenemos, o podemos tomar el elemento. Creo que esa es sintaxis válida. Esa no es sintaxis válida. Tenemos de dos, ¿están de acuerdo? Podemos tomar el elemento o no tomar el elemento. Y entonces cuando corremos esto, 1, 2, 3. Vemos que tenemos todas las posibilidades. Sí, todos, tiene sentido que acaba de pasar. Ya sé, reaccionen a este mensaje. Reaccionen con sí o con no. Sí tiene sentido o no tiene sentido. Ok. 3/4. Vamos a retomar qué es lo que acaba de pasar. ¿Cómo podemos representar una sublista? Vamos a verlo. Y esto puede ser un buen segue a cómo usar máscaras de bits. Tenemos la lista 1, 2, 3, 4. Empezamos inicialmente con una lista vacía y lo que queremos hacer es ir construyendo nuestra lista. Vamos a ir construyendo nuestra lista. Empezamos desde, no, pues al principio no hay nada y queremos ir como creando poco a poco cuál es la lista completa que podemos utilizar. Entonces, inicialmente no hay nada.
¿Qué pasa después? Este primer uno. Imaginémonos que no existe ninguno de estos otros números. Este primer uno, nosotros tenemos la opción de tomarlo o de no tomarlo. Este primer uno nos deja con dos posibles sublistas. La que empieza con 1, la que solamente contiene el 1 o la que no contiene nada. Ambas son válidas. Al momento de agregarle el siguiente elemento, el 2, este primer 1 tiene dos opciones. Puede agregar el 2 o puede ignorar el 2. De igual manera, la que no tenía nada al principio tiene dos opciones. Puede agregar el 2 o puede ignorar el 2. Al momento en que le agregamos un 3, ¿qué es lo que sucede? Este de aquí de arriba de pronto tiene dos opciones. Puede agregar el 3 o puede ignorar el 3. La siguiente tiene dos opciones. Puede agregar el 3 o puede ignorar el 3. La siguiente tiene dos opciones. Puede agregar el 3 o puede ignorar el 3. La siguiente tiene dos opciones. Puede agregar el 3 o puede ignorar el 3. ¿Este procedimiento que vamos haciendo tiene sentido? O sea, ¿alguien tiene alguna duda con qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es, estamos viendo poco a poco si le agregamos el siguiente elemento, cuáles son las posibilidades. Y si ya tenemos una lista nosotros, si ya tenemos una lista bien construida, nuestras posibilidades son para cada elemento de esa lista ir en una de dos posibles maneras. O agregarle un elemento o quitarle un elemento o no agregarle el elemento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya tenemos nuestra lista que estamos viendo ahorita y tenemos dos posibilidades. Podemos no tomar el elemento, que simplemente dejamos la lista como está, o tomar el elemento, que es le agregamos el elemento a la lista que tenemos y luego se lo quitamos al final. Este no sé si es necesario, pero idealmente no quieres como modificar lo que te dan al principio. Si lo modificas, lo quieres regresar a como estaba. El procedimiento sí, pero no entendí bien el código recursivo. Ok. Ajá. Perdón. No escucho bien eso. ¿Alguien está hablando? Ah, sí, Logan. No, siempre no. Ok, el código lo que hace es intenta replicar esto. Imagínense que estamos manejando una lista. Esta lista yo la llamé índices. Y en índices lo que podemos hacer es, si no estamos en el último caso, si no estamos en el caso base, hay de dos. Podemos o no tomar el elemento. ¿Qué es el elemento? El elemento lo llamé current index, que es el índice actual. Lo que estamos viendo. Es el equivalente a ahorita, el índice actual sería el 4, porque el 4 no lo hemos tocado con ningún otro. Entonces, si ya tenemos el elemento actual, o sea, current index, podemos no tomarlo, en cuyo caso la lista se queda igual como está, y el elemento actual se vuelve el siguiente, o podemos sí tomarlo. En caso de que sí decidamos tomarlo, lo vamos a agregar a la lista. Esta es la sintaxis para agregar a un vector en C++. Corremos la recursión con ya lo agregamos y luego se lo quitamos porque no queremos modificar lo que nos dieron. Es un procedimiento recursivo, no quieres modificar lo que te dan, quieres trabajar con copias, digamos. Otra posible forma que pudimos haber hecho esto es hacer un segundo índices, digamos. Índices 2. Pudimos haber le agregado todos los valores a índices 2 y al final le pudimos haber agregado este otro valor. Y ya, una vez que trabajamos con esta copia, sí podemos hacerle lo que queramos.
¿Cuál es el problema con no hacerlo así? Podemos investigarlo. Y nos da exactamente la misma respuesta. El problema con no hacerlo de esta forma, el problema si simplemente le agregásemos los índices, creo que en este caso, por cómo está implementado en este momento, no va a afectar, pero vamos a intentar hacerlo tal que sí afecte. Si en este caso, como está implementado ahorita, no va a afectar, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo hubiéramos hecho al revés, por la manera en que funciona la memoria y el manejo de memoria interno, suponiendo que compilásemos, nos da este resultado bien raro. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué nos está dando este resultado? Y nomás me acabo de dar cuenta que no compilé cuando estaba al revés. Si estuviera al revés, si el código estuviera al revés, si primero hiciéramos el no tomar y luego el sí tomar, ahora sí, compilamos, corremos, esto va a funcionar a la perfección. Pero si de pronto cambiamos el orden de las cosas, me estás diciendo que ahora compilamos, corremos y nos da algo completamente que no queremos. Bueno, la razón es que modificamos índices. Nosotros modificamos índices, lo cual está perfecto, podemos modificar índices, pero tenemos que asegurarnos de regresarlo a como estaba antes. Si no regresamos las cosas a como estaban antes, de pronto la recursión ya no tiene sentido porque una llamada me va a afectar a mí que yo no tengo nada que ver con esa llamada. Una llamada de la recursión dentro de índices en una lista completamente distinta, de pronto me va a afectar a mí. Entonces, queremos asegurarnos de siempre modificar, o sea, si modificamos algo, regresarlo. ¿Tiene sentido? El código tiene más sentido, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es o tomar un elemento, en cuyo caso, pues lo tomamos, lo agregamos a la lista, o no tomamos el elemento, en cuyo caso, pues no lo agregamos a la lista. Y corremos la recursión con esas dos posibilidades. Es cur-bajo y Cur-idx es el elemento actual. Es en este procedimiento de acá arriba, ahorita, en este momento, digamos, si estuviéramos viendo esta lista, el que no tiene 1, nada 3, así está como está en idioma legible. Lo que la compu estará viendo aquí es índices, es la lista 1, 3. Y actualmente estamos viendo el elemento 4. Estamos decidiendo para el 4 si lo vamos a agregar o si no. Para dar otro ejemplo, si tuviéramos como lista, si la compu estuviera viendo índices es igual a 1, 3, y actualmente estamos viendo si agregar el 5, esto correspondería a que ya vimos el 1, decidimos no agregar el 2, decidimos si agregar el 3, decidimos no agregar el 4, y estamos decidiendo qué hacer con el 5. Es nomás una manera de representar cuál es el elemento que estamos escogiendo ahorita en este momento.
¿Tiene sentido? Ok, y pues ya para finalizar esta introducción, que se hizo un poquito más larga de lo que pensaba, pero pues bueno, creo que está bien. Esto de aquí que estamos haciendo, esto de o escoger o no escoger un elemento, se ve sospechoso. ¿A qué me refiero con que se ve sospechoso? Imagínense que nosotros cambiamos todo lo que sí tiene un número a unos y todo lo que no tiene un número a ceros. Y todo lo que tiene un guión bajo a ceros. ¿Alguien ve un patrón? Ponemos como todas las formas binarias de representarlo. Súper. Están todas las formas binarias de los números, en este caso del 1 a, del 0 al 7. ¿Cuántas de estas van a haber? Pues para cada elemento tenemos dos posibilidades, es o 0 o 1. Entonces, si tenemos, digamos aquí, tres elementos, tenemos 8 números acá abajo. Tenemos 2 a la n, 8 números, o sea, del 0 al 7. Entonces, pues, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver otra manera de implementar esta decisión. Otra manera que tenemos de implementar esta decisión es podemos ver, como acabamos de decir, todos los números del 0 hasta, en este caso, 2 a la n. Una manera de escribir 2 a la n es así. Esto estaba en la lectura. Y bueno, igual si alguien no entiende qué significa esto, díganme. Y lo que vamos a hacer es ver de la siguiente manera. Vamos a ponerle nombres más representativos a nuestras variables. Este se puede llamar i porque es un índice. Ahorita voy a escribir código así maníacamente, que no significa mucho, pero después analizaremos qué acabo de escribir. Y esto nos va a dar exactamente la misma respuesta que teníamos antes. Todas las posibles sublistas. Vamos paso a paso. ¿Qué acabamos de hacer? Este primer for lo que hace es el de la línea 57. Nos lleva de todos los números desde el 0 hasta el 8. Del 0 al 7, en este caso. Si n fuera 4, nos llevaría todos los números del 0 al 15. Este loop de adentro lo que hace es queremos iterar sobre cada bit. Aquí nosotros dijimos, ah, pues vamos a convertir los que no tienen nada a ceros y los que sí tienen algo a unos. Y entonces la manera en que representamos esto es diciendo, ok, vamos a llamar este bit de hasta de hasta arriba, es el bit número 2. Este bit de un poquito más abajo es el bit número 1. Y este bit de hasta la derecha es el bit 0. Y entonces, ¿cómo determinamos si es un 1 o si es un 0? Lo determinamos con la función AND. Si nosotros tenemos una máscara de bits
y queremos ver, oye, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto bit está prendido. Lo que queremos hacer es hacerle una operación AND con un número que solamente tenga el sexto bit encendido. Y el resultado de esto va a ser 0 para todos, no sabemos para el sexto, y luego 0 para todos los demás. Y luego el sexto va a ser 1 si los dos están encendidos, porque eso es lo que significa AND. En este caso sí, los dos están encendidos, y noten cómo esto es mayor que 0. Si en cambio estuviéramos haciendo una operación donde el sexto bit estuviera apagado, esto sería puros ceros y esto es igual a 0. Y es lo que checamos aquí en esta siguiente línea. Es para todos los bits. Si mi AND, aquí lo dejé así, pero en realidad estamos checando si es más grande que 0. Oye, si la máscara AND, el número que tiene solamente el bit I encendido, es mayor a 0, haz algo. Si no, pues ignora este if. Eso fue bastante muy rápido. ¿Todo el mundo está bien? ¿Entendió? Sí, no, tal vez. No. Ok, a ver, puedo agregar otro mensaje. Tal vez. A ver. Este es sí, este es tal vez y este es no. Sí, sí puedo hacer la fuente más grande. Gracias. Ay, eso es demasiado. Bueno, yo supondría que puedo hacer la fuente más grande. Es que no le quiero hacer zoom in a todo, quiero solamente hacer la fuente más grande. A ver. Aquí está. 20. Eso es demasiado. 15. ¿Con 15 se ve bien? Sí, ok, perfecto. Claro, de nuevo, ¿qué acaba de pasar? Este mask va a iterar 000, 001, 002, 010, 011, etc. Esto, si lo viéramos en binario, si lo vemos en decimal, esto itera sobre los números 0, 1, este es 2, este es 3, este es 4. Podemos aprovechar que la compu ya los está expresando así y que para nosotros una manera muy fácil de iterar sobre todas estas cadenas es, en vez de intentar replicar la cadena, simplemente usa el número al que corresponde. Entonces, más va a iterar sobre esto. Y luego, este de aquí va a iterar sobre los números 0, 1 y 2. Nosotros en realidad no nos interesa este 0, este 1 y este 2. Lo que nosotros realmente quisiéramos para hacer nuestras preguntas que nos interesan sería iterar sobre los números 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. ¿Por qué nos interesa iterar sobre estos? Porque son el que tiene solamente el bit 0, el que tiene solamente el bit 1 y el que tiene solamente el bit 2. Entonces a nosotros nos interesaría mucho si pudiéramos iterar sobre estos. Y ahora, si los sacáramos como números, esto representa el número 1, este es el 2 y este es el 4. Son todas las potencias de 2. Si le agregáramos el siguiente,
Esta es un 8. Estos números que... Ok, entonces esto es qué está pasando. Esto es qué queremos que pase. Y estos son los números. Bueno, este es el equivalente en decimal de lo que queremos. Con esto en mente, otra forma que podríamos hacer esto es iterar sobre las potencias de 2. I menor que pot y por igual a 2. Esto de aquí, este código va a iterar sobre las potencias de 2. Va a ser primero 1, luego 2, luego 4, luego 8, etc. Y podemos preguntarle, oye, ¿tú eres algo válido? Iteramos sobre eso. Si ahorita nosotros compilamos, esto necesita tener paréntesis. Creo que por eso casi nadie le pone el mayor a cero, porque necesitas un par de paréntesis extra. Compilamos, corremos, 3, 1, 2, 3. Nos va a dar ok. Nos va a dar algo bien extraño porque aquí iteramos sobre i. Y realmente este índice no queremos que sea 1, 2, 4, 8, queremos que sea 0, 1, 2, 3. Entonces, ven más o menos qué es lo que está pasando ahorita. O sea, lo que está pasando es, tenemos dos maneras de hacer esto. Las dos maneras que tenemos de hacer esto es, iteramos sobre los números normales, 0, 1, 2 y 3. Y esto tiene la ventaja que corresponde a nuestros índices. O podemos iterar sobre las potencias de 2, que tiene la ventaja que corresponde a nuestra máscara, a nuestra mask. ¿Por qué es mejor iterar sobre los índices que sobre la máscara? Porque es muchísimo más fácil hacer una potencia de 2. Esto ya acordamos que es 2 al poder, a la potencia de i, que hacer un logaritmo. Si te hacemos sobre las potencias de 2, 1, 2, 4, 8, para regresar al índice tenemos que hacer, bueno, lo inverso de una exponenciación, que es sacar un logaritmo. Entonces, no es exactamente lo mejor. Y ya acordamos, acuérdense que las potencias de 2 es 1, menor menor i, 1 bit shift por i. Un bit shift, para los que no recuerden de la lectura, lo que hace es, si tenemos como un número en binario y le hacemos un bit shift, nos da ese mismo número con un 0 al final. O si le hacemos un bit shift con 2, nos da el mismo número con 2 ceros al final. ¿Qué es exactamente lo que queremos aquí? O sea, lo que queremos en un bit shift es, si le hacemos un bit shift con 0, nos deja el mismo 1. Un bit shift con 1 le agrega un 0, un bit shift con 2 le agrega 2 ceros, un bit shift con 3 le agrega 3 ceros, etc. Tiene un poco más de sentido que hizo la Bitmask. A ver, mandaré otro mensaje. ¿Tiene sentido? Tal vez estoy perdidísimo. Si la contestamos, pero pues parece que... Ok, parece que ya tuvo sentido. Esto es una bitmask. Y algo muy importante que ver aquí es, resolvimos el mismo problema de enumerar todas las sublistas, por una parte con recursión. Recursión donde teníamos la opción de tomar el elemento o no tomar el elemento.
Y por otra parte la resolvimos con una bitmask. Lo vimos como, ok, ¿qué pasa si representamos tomar el elemento con un 1 o no tomar el elemento con un 0? Y ambas son representaciones completamente válidas. Ya dependerá muchísimo más del problema que están intentando resolver, determinar por ustedes qué quiero hacer. ¿Quiero hacer la versión recursiva o quiero hacer la versión con bitmask? ¿No? Y pues bueno, en primera instancia, especialmente si no han tenido mucha exposición a problemas de programación dinámica, un tema que veremos en el futuro, pueden preguntarse, no, pues ¿por qué no solo hago la recursiva? Tiene muchísimo más sentido, es muchísimo más intuitiva, la puedo leer mucho mejor. Y la respuesta es porque es más difícil de expresar para una compu. Creo que hay muy pocas cosas que son más fáciles de expresar que una cadena de unos y ceros, porque una cadena de unos y ceros es simplemente un número. Con un número podemos codificar un subset de una lista. Y eso está bastante padre. Está bastante padre que con un solo número tengamos la oportunidad de, pues sí, de que corresponda a un subset. Podemos hacerle preguntas muchísimo más rápido, podemos ver cosas muchísimo más, de forma mucho más eficiente y pues en general está cool poder hacer esto de dos maneras distintas, con bitmask o con recursión. Perfecto, entonces, ya que terminamos esta pequeña introducción que se alargó demasiado, vamos a regresar a los problemas básicos, todos los que ya han estado viendo los problemas básicos, pues... reply. Vamos a empezar a ver los problemas básicos. Los problemas fundamentales, los llamé. Perfecto. Entonces, empezamos con el problema 1. El problema 1, dado un número n, definimos la función f de n como n entre 2 si n es par, o 3n más 1 si n es impar. Imprime para un n la secuencia f de n, f de f de n, como iterativamente haciendo esto hasta llegar a 1. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, ahí. Esto se ve bien extraño en la grabación, pero bueno. Ahí también está el link del problema en CSES. Por ejemplo, para un 3 se vería como 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Tres es impar, entonces por 3 más 1, 10 es par, entonces entre 2, 5 es impar por 3 más 1, y luego 16 es par, entre 2, 8 es par, entre 2, 4 es par, entre 2, 2 es par, entre 2. Y ahora puedo hacer el stream con este PDF para poder señalar lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido? Ok, sé que fue poco tiempo, pero es más o menos lo que esperaría que se tarden por mucho. Entonces, vamos a ver el código. Uno de los feedbacks que tuvimos fue mostrar más código en el momento, porque es algo que hay que practicar. Es algo que hay que practicar, cómo implementar las cosas y cómo implementarlas rápido.
Code Forces creo que yo que ayuda bastante para eso. Y pues bueno, veámoslo en clase también. Entonces el problema, Weird Algorithm. Y el objetivo es bastante simple en este problema. Lo que queremos hacer es, tenemos una entrada. Y podemos hacer una función, un algoritmo. Lo llaman en el problema literalmente algoritmo, que recibe un número. Lo que queremos hacer es, si n es par, queremos llamar al algoritmo con n entre 2. Si no, queremos llamarlo con 3 por n más 1. Y si n es 1, terminamos. Y queremos ir sacando los valores uno por uno. Y lo probamos. Con 3 me da 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, que es exactamente lo que queremos que nos dé. Y a ver, déjenme. Comparto más mi pantalla. Que es exactamente lo que queremos que nos dé. Entonces, lo probamos otra vez con otro caso. Digamos 5, debería ser lo mismo empezando ahí. Ahora 11. Ok, se ve razonable. Y ahora lo que vamos a hacer es subir. Lo tengo que buscar. Espero no doxearme con muchas cosas. Ok, creo que no. Subimos esto que vamos a hacer. C++. Y vemos qué nos da. Nos dice time limit exceeded, wrong answer, output limit exceeded. Un montón de cosas que muy probablemente fue porque no leímos bien los límites. En este caso nos dice n es 10 a la 6. Que en concepto no debería de subir tanto, pero capaz que sí llega a tener long long en algún momento. Y entonces eso hace que, como vimos anteriormente, si tiene un int y llega a pasarse de su límite, es malo. Se vuelven números negativos y si se vuelven números negativos, no sabemos cuál va a ser el funcionamiento de esto. Lo probamos y sí, efectivamente era porque había un overflow en algún momento, tipo aquí, donde pues entramos en un ciclo y las cosas salieron muy mal, muy rápido. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda de eso que acabamos de hacer? Perfecto. ¿Alguien más está escribiendo? Dos personas están escribiendo. On, casi. Bueno, vamos pues al siguiente problema. El siguiente problema, no lo traduje, perdón. Ahorita lo traduzco. Pero la idea es, determina en n factorial, ¿cuántos ceros va a tener al final? Entonces, ¿cuántos ceros tiene n factorial
¿Cuántos ceros a la derecha tiene n factorial? Les voy a dar unos minutos para que piensen en el problema y piensen en cómo podremos resolverlo. Y nos vemos en 5 minutos, 10. Ok, me agrada bastante esa idea. Sí. Sí, bueno, yo entendí bien la idea y vi que gente estaba typing. Capaz que quieren seguir typing. Pero bueno, la idea es bastante buena. Notamos que en un factorial hay un cero cuando multiplicamos por 10. Cuando en algún momento estamos multiplicando por 10. Ahí dijiste un argumento que es poco convincente. O sea, sí, es cierto, pero hay que tener cuidado cuando hacemos argumentos de ese estilo. Porque, ok, vamos a ver. Aquí la idea es contar cuántas veces el 5 dividió a nuestro número. Y después de eso, si contamos cuántas veces divide el 5 al número. Ok, vamos a escribir esto. Recordemos que es un factorial. N factorial es la multiplicación n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente. Por 2 por 1. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No solo eso, podemos partir cada número todavía más. Podemos partir los números a su descomposición prima, por 3 por 2 por 1. Bueno, algunos me odiarán si digo que 1 tiene descomposición prima, pero bueno. Cosas como 10 factorial, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo podemos nuevamente partir. 10 pues es 5 por 2, 9 es 3 por 3, 8 es 2 por 2 por 2, 7 es 7, 6 es 2 por 3, 5 es 5, 4 es 2 por 2. 3 es 3, 2 es 2 y 1 es 1. Sí, todos más o menos ven qué está pasando aquí. Estamos viendo cuál es la descomposición de todos estos números. Y aquí algo que mencionaron, bastante interesante, fue, pues bueno, vamos a analizar esta descomposición. ¿Qué significa que un número termine con 0? Bueno, que un número termine con 0 significa que hubo un 2 en algún momento y hubo un 5 en algún momento. Entonces, por ejemplo, este primer 5 se puede juntar con alguno de estos dos, realmente no importa con cuál, y hace el primer 0, 5 y 2. Y luego este 5 de acá se puede juntar con otro 2, digamos con este 2, y hace otro 0. Entonces aquí el argumento es que 10 factorial tiene dos ceros. Que a la derecha. Efectivamente, 10 factorial es 3.628.800. Y tiene mucho sentido. O sea, hasta ahí tiene todo el sentido del mundo y
Pues bueno, la idea fue, ¿qué pasa si contamos todos los ceros? ¿Qué pasa? Todos los cincos, perdón. Dentro de todas las descomposiciones, contemos cuántos cincos hay. Nótense, por ejemplo, que 25 factorial, empezamos con 25 por 24 por etcétera, y 25 es 5 por 5. Entonces, los 5 del 25 los tenemos que contar dos veces. Igual del 125 o del 50, todos esos tienen dos 5. Bueno, 125 tiene tres 5, ¿no? Etcétera. No, perdón. Sí. Entonces tenemos que contar cuántas veces aparece cada 5. ¿Por qué no tenemos que contar cuántas veces aparece cada 2? Intuitivamente tiene todo el sentido del mundo, que es, hay más doses que 5 en un factorial. Eso hay que tener cuidado cuando hacemos como oraciones de esa forma sin demostrarlas, porque en este caso sí, es cierto que siempre va a haber más doses que 5, pero no es obvio. O sea, no es obvio que si te vas muy, muy al infinito, de pronto deja de haber 2. De pronto deja de haber muchos 2. En este caso, pues no, porque cada número par va a tener al menos un 2. Pero ¿qué tal si empieza a haber como números con poquitos 2s y muchos 5? O empiezan a haber muchos números que tienen muy pocos 2s y muchos 5, ¿no? Que es posible. O sea, bueno, o sea, no sabemos si es posible o no, hasta que lo demostremos formalmente. Entonces, pues podemos contar cuántos 5 hay, subirlo y ver qué onda, o podemos contar cuántos 5 hay, cuántos 2 hay y tomar el mínimo de los dos. Eso también se puede. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a contar cuántos 5 hay y a contar cuántos 2 hay. Y podemos usar algo recursivo para hacerlo, porque ¿por qué no? Es una clase de recursión. Se puede hacer con métodos no recursivos, sí. Contemos con métodos recursivos porque podemos. Entonces, factorial me va a regresar cuántos doses hay hasta ahorita y cuántos 5 hay hasta ahorita. Si llego un 1, pues soy feliz regresando 0, 0. Y si no, lo que voy a hacer es mientras sea divisible entre 5, y le sumamos 1 al 5. Y aquí vamos a copiar la variable n. Por la manera en que C++ maneja la memoria, en este caso en particular no tenemos que hacer una copia, pero pues vamos a hacer una copia para evitar los problemas que ya vimos antes. 5, 2. Y mientras el número sea divisible entre 2 y mayor que 0, vamos a dividirlo entre 2. Y luego nuestro resultado va a ser el factorial de n menos 1. Y luego vamos a regresar más cuántos 2 tenía, más cuántos 5 tenía. Y ahora aquí vamos a ver, vamos a hacer el problema en sí. Suponiendo que lo encuentro. Aquí está. No grabé esto en la grabación. Ups. Ok. Vamos a ver, hasta aquí todo tiene sentido y vamos a sacar el resultado. Va a ser factorial de n. Y queremos sacar el mínimo entre cuántos 2 tiene
¿Qué es el first o cuántos cincos tiene? Y vamos a probarlo. Compilamos, corremos, dijimos que con 5 tiene 1. ¿Qué pasó ahí? Esa es una excelente pregunta. Ah, estábamos tomando los 12 solamente. Compilamos, corremos, el 5 tiene 1, dijimos que el 10 tiene 2. Nos dice que el 20 tiene 4, el caso de ejemplo. Y en general tiene sentido lo que hicimos, ¿no? Contamos cuántos 5 tiene, contamos cuántos 2 tiene, y se lo sumamos. El primero son los 12 y el segundo son los 5. Y luego checamos cuál es el mínimo entre los dos y regresamos a eso. Así no nos preocupamos por tener que demostrar, ah, sí, siempre hay más 12 que 5. Porque eso es. Pues bueno, capaz que es fácil para los que tienen un como un background de mate, pero no me es inmediatamente claro a mí. Entonces, hagamos la solución de compo. Probemos ambos. Entonces lo subimos. Y vemos que esto nos da runtime error. ¿Qué habrá sucedido? Nos dio un número gigante y nosotros no regresamos nada. Probemos. Segmentation fault. ¿Qué habrá pasado? Nuevamente un overflow de estos bonitos. No llega a 10 a la 9. Esto es 10 a la 9. Si cambiamos esto a long long, ¿cambiará algo? El problema no debería ser que es demasiado. Capaz que el problema simplemente es que rehicimos demasiada recursión. No, ¿de qué me está hablando? Ah, no compilé. No, creo que sí, todo tiene que ser long, long, porque te sale como 10 a la 9 entre 5 más 10 a la 8 entre 5 más 10 a la 7 entre 5, así en el máximo. Sí, es. Tienes toda la razón. Intentamos poner todo long long. A ver si ayuda. Sí, creo que es simplemente que la recursión fue demasiada. Hicimos demasiada recursión porque sí está funcionando bien. Hasta que de pronto nos dice, oye, ya fue mucho. Esto es, pues, no sé, una enseñanza importante. No sabía que esto iba a pasar. Lo que sucedió fue, estamos intentando bajar demasiado en el stack. Estamos haciéndole demasiadas llamadas a factorial al punto en que dice, oye, ya me estoy quedando sin memoria. Entonces lo para asegurarse de que no haya problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? En estos casos tenemos que, pues, supongo, ser un poco más inteligentes y decir, oye, ¿realmente necesitamos la recursión? Y en este caso la respuesta es no, no necesitamos la recursión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos
ir calculando las cosas. Una por una, en vez de regresar la recursión desde aquí, pues simplemente hacemos cuántos doces tiene y cuántos cinco tiene este número. First. Aquí lo que hicimos fue, en vez de usar recursión, lo movimos a un for. Es un punto importante, donde en ocasiones, para que nos dé el 100% de los puntos, la recursión simplemente es innecesaria. Si bien es una clase de recursión, no significa que todos los problemas habidos y por haber se resuelvan con recursión. No sé si me explico con eso. Y si vemos que la respuesta debería ser 937-40092, 937-40092. Intentemos subirlo. Y ahora nos da tiempo límite excedido. Bueno, será un problema que podemos resolver en el futuro. Pero pues vemos que tenemos una muy buena primera idea. Una muy buena primera impresión de qué está sucediendo. No siempre hay que resolver los problemas al 100%. A veces, pues con las técnicas que salen, no tienes que revisar, resetear X antes de contar los dos. Una disculpa, me parece Ajá. tantito, ¿dónde podemos ver los problemas que tenemos que resolver? Está en el PDF que mandé hoy a las 11:42. Aquí. Ok, muchas gracias. Sí, aquí. Hay otra duda, ¿al final podríamos resolver dudas del Code Forces? ¿Cómo? ¿Podríamos resolver dudas del Code Forces? ¿Del Code Sí, Forces? sí, 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 sí. O sea, la idea de la lista es que ustedes puedan adelantarse a su ritmo. O sea, que ustedes puedan ver los problemas y resolverlos a su ritmo y nosotros vamos a estar resolviéndolos uno por uno de esa lista. Si terminan la lista, mándenme un mensaje y les paso la siguiente lista, la lista avanzada. Ok, muchísimas gracias. Sí. No tienes que resetear X antes de contar los dos. Sí y no. O sea, sí, sí tendría que resetear X, pero en este caso, como estamos dividiéndola entre 5 solamente, no afecta la división entre 2 por cosas de mate. Pero sí, idealmente haríamos esto. Si no supiéramos eso, tendríamos que resetear la X antes de contar los dos. Y bueno, con las técnicas que conocemos, llegamos hasta aquí en este problema, lo cual está perfectamente bien. O sea, no siempre vamos a resolver los problemas al 100%, especialmente problemas nivel IOI. Llega un punto en el que, pues no se resuelven al 100%. Por más que intentemos. Y está bien, pues, o sea, la idea es con lo que sabemos intentar sacarle la mayor cantidad de puntos posibles. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Disculpe. ¿Qué pasó? Sí.
Ok, puede ser. ¿Intentaste implementarla o demostrarla? Ok. Suena interesante. Así de solamente escucharla en primera instancia, creo que en el 25 subiría de 2. Porque el 25 le agrega 2 5. Entonces el 25 haría que subiera de 4 a 6, ¿no? Y luego el 125 haría que subiera de 3. Y en el 50 también subiría de 2 porque es 25 por 2. Así de primera, de solamente escucharla, creo que es una buena idea, pero es una de las ideas que funcionan con casitos pequeños, pero en cuanto te vas más para arriba, dejan de funcionar. Pero es posible que la haya entendido mal. Si quieres como terminarla y subirla y me avisas qué te sale. Ok, súper. Bueno, por lo pronto pasemos al siguiente problema. Problema 3, Torres de Hanoi. Bueno, para los que no conocen las Torres de Hanoi, la idea es que tienes tres torres y discos. Los discos tienen pesos del 1 al n. Tienes tres torres y n discos con pesos del 1 al n. Y la idea es que cada disco solo puede tener un disco más ligero arriba. Inmediatamente arriba. Entonces, por ejemplo, visto de arriba para abajo, 1, 2, 3, 4 es válido dentro de una torre, pero 1, 3, 2 es inválido. Y tú inicialmente tienes los discos del 1 al n en la primera torre. La segunda torre está vacía. Y la tercera torre está vacía. Y quieres mover todos los discos de la primera torre a la tercera torre con puros movimientos válidos. Y en un movimiento, pues solamente puedes ver los discos de hasta arriba. Solamente puedes mover el disco de hasta arriba de una torre a otra torre. Y tienes que asegurarte de que hagas movimientos válidos en cada ocasión. Entonces, lo que pide el programa es que des una serie de pasos de la forma mueve el disco de hasta arriba de la torre, en el caso de ejemplo, de la torre 1 a la torre 2. ¿Cómo se vería eso? Inicialmente empezamos 1, 2, vacío y vacío. Mueve el 1 de la torre 1 a la torre 2. Mueve de la torre 1 a la torre 2. Entonces quedaría así. Y luego mueve de la torre 1 a la torre 3. Quedaría así. Y mueve del 2 a la 3. Quedaría así. Si alguien tiene alguna duda, pongan en el chat. Y eso es el problema. Ok, bueno, parece que alguien ya lo
Saco y sí, ya va, creo que suficiente tiempo, 10 minutos. Sí, con un par de detalles de implementación, pero en esencia es eso. Todos entienden la idea que pone José Andrés. ¿Alguien tiene alguna idea distinta? Súper. Implementémoslo entonces. La idea en sí es sencilla, donde creo que puede haber problemas es la implementación. En el que, ok. Hagamos esto. Empezamos con nuestro código normal. Por cierto, implementen la mayoría de estas soluciones que puedan. Implementar es pues una habilidad y creo que es bastante útil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No creo que es bastante útil, sé que es bastante útil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a decir cuántos discos estamos moviendo. Los estamos moviendo de la torre A a la torre B, con nuestra auxiliar, la torre C. Es lo que. Pues esta es una forma de implementarlo, es la que a mí se me ocurre, que es la que considero más fácil. Si tenemos un disco, pues simplemente muévelo de A. Los nombres de variables en español están raros porque si fuera to y from tendrían tanto sentido, pero de y A suenan raro. Pero pues bueno, estamos en español. Y luego lo que queremos hacer es mover una cantidad de discos de nuestra torre a nuestro auxiliar. Mover el disco una vez que esté libre de A y luego mover el resto de los discos de la auxiliar hacia la final. A venir la auxiliar se vuelve la que no usamos. ¿Tiene sentido? Ah, una cosa importante. Nos pide al principio que saquemos cuántos movimientos van a hacer. ¿Alguno contó cuántos movimientos van a hacer? Me parece que estás hablando, Gabriel, pero no te escucho. Capaz que es un bug de Discord. Que siempre no. No, 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 está bien. Es que pensé que estabas respondiendo, pero no te escuchaba. Bueno, si intentamos contar como qué está pasando aquí, el caso base cuando hay un disco, pues hay un movimiento. Si hay dos discos, pues estamos. Vamos a contar como poco más formalmente. Imagínense, f de 1, un disco es un movimiento. Y luego con n discos, estamos haciendo f de n menos 1 movimientos, más 1, más f de n menos 1 movimientos.
Entonces estamos haciendo 2 por el anterior más 1. Ya que estamos como en el espíritu de Bitmasks, esto es con 1. Está haciendo un movimiento. Si tuviéramos 2, estamos haciendo 2 por el anterior más 1. ¿Sí? Y con 3 estamos haciendo 2 por el anterior más 1. ¿Y qué es lo que notamos? Estamos viendo que esto lo podemos ver como una potencia de 2 menos 1. Estos son como puras manipulaciones de bits que estamos viendo y cómo las podemos utilizar. Entonces, pues podemos hacer pues simplemente la potencia de 2 nomás arriba menos 1. Si este cálculo no tuvo sentido, por favor, díganme. Compilamos. Corremos. Ah. Bueno, en este caso es n. Porque se me olvidó cómo jalaba el shift. Con 3 es 7, con 4 es 15 y así sucesivamente. Esta es la solución a esta fórmula, a esta recurrencia, es 2 a la n menos 1. ¿Qué podemos ver con casitos? O sea, de 1 se vuelve a 2 más 1, 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. Okay. Analizando los bits siempre va a estar como todo el final cubierto de unos. Y eso equivale a una potencia de 2 menos 1. Y pues sí, creo que ya podemos subir este código. Y ver que nos da accept. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, pues vayamos al siguiente problema. Hay personas escribiendo. ¿Podemos usar el código? Sí, podemos usar el código. Sí, noten cómo siempre tengo como, podría tener D y A solamente y el auxiliar irlo calculando. Hay veces en los que eso es muy útil. Hay veces en los que es muy, muy, muy útil si puedes tener una serie de, digamos, dos parámetros que determinan completamente el tercer parámetro, no incluir el tercer parámetro. En este caso en particular, pues sí, lo podría sacar cuál es auxiliar con un par de ifs, ver cuál es la que no está, y esa es mi auxiliar. Podemos dar el ejemplo, ¿no? Como si D no es 1 y A no es 1, entonces auxiliar es 1. Y así con 2 y 3. Si ninguna de las dos es 2, entonces auxiliar es 2. Si ninguna de las dos es 3, entonces auxiliar es 3. Sacamos el auxiliar porque ya no lo necesitamos y de pronto tenemos un parámetro menos. Sí, eso se puede hacer perfectamente. El resultado sería exactamente el mismo porque estamos calculando el auxiliar en el momento.
tiene sentido, como esto que hicimos, esto de calcular el auxiliar con los valores que ya teníamos. Eso puede llegar a ser muy útil en problemas de programación dinámica. En este caso en particular, pues no importa. Ok, vayamos al siguiente problema. El siguiente problema, el 4, dado una lista de n números, divide la lista en 2, tal que la suma de ambas partes sea la misma. La clase termina a las 2:30 p.m., tiempo de la Ciudad de México. Este tiene dos links porque son como dos versiones del mismo problema. Una es ligeramente distinta que la otra. El segundo problema es el que nos interesa. Apple Division. Como van creo que es bastante similar al primer problema que vimos bueno, al segundo problema que vimos, como en la sección más introductoria, donde estábamos viendo todos los detallitos. Se parece mucho este problema a ese otro, creo yo. La idea es a ver, ¿cómo se llama? Apple Division. Sí, bueno, primero los escucho. ¿Tienen alguna idea? Siempre se me olvida reiniciar el audio en la grabación. Bueno, en la grabación es posible que tenga como pequeños segmentos sin audio o sin video. Me disculpo. Intentaré arreglarlos antes de subirla. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ah, mi idea es lo que estaba haciendo, justo apenas la estoy terminando, era ordenar el arreglo de menor a mayor y ya tener dos punteros, valga la redundancia, que sumen los extremos. En sí son cuatro, que sumen los extremos, porque de la posición 0 y la posición 1, que sume primero esos y ya. Y los otros dos punteros que sean de la posición, podría decirse, final menos 1 y de la posición 0 más 1 y así. Y que al final se detengan dos sumas, porque de esa forma, podría decirse, se garantiza de que siempre va a haber la mínima suma, la mínima diferencia entre ambos. ¿Por qué? Porque puede decirse que de la posición 0 menos 1 es menor que que diga, la posición final menos 1 es menor que la posición final. Pero esa posición final menos 1 está sumándole la posición 0 más 1, que es mayor que la posición 0, que es la que tenía la posición final.
No sé si me expliqué. Ok. Te explicas, pero no me queda claro que esté bien. ¿Puedo decir mi idea? Disculpe, profesor. Sí. Mi idea es bastante similar a la de mi compañero, pero mientras leemos el arreglo, hacemos una sumativa que se va a llamar sum, que va a ser la sumatoria total. Esta finalmente la dividimos entre dos para tener la mitad de la sumativa total. Y así, esta va a ser como que una de las sumas que había dicho mi compañero. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser buscar una suma de conjuntos que tengan que sean mucho más cercanos al medio, ya sea que se pase por uno, que se pase por uno, o que hacia adelante o hacia atrás. Porque desde mi punto de vista es un poquito más sencillo buscar alrededor de algo que ya tenemos preestablecido que estar cambiando las sumas, y porque si como finalmente tenemos que ocupar todos los números del arreglo, sería que si vamos a cambiar un número de una de las sumas, también lo tenemos que sumar al otro lado. Entonces, desde mi perspectiva, es más sencillo tener la mitad de la suma total y empezar a buscar a partir de allí. Y de ahí también lo mismo, acomodamos el arreglo que ya teníamos y con dos punteros, comenzamos en cada extremo para que sea un poco más sencillo. Ok, ¿tienes alguna réplica, Ander? ¿O algún comentario al respecto? Sí, si no es tu idea Sí. similar. No, algo así, pero a ver, deje, termino de implementar la mía ya en un ratito y ya a ver si corre, aunque sea. Ok, creo que el asunto con ordenar el arreglo desde el principio es, digamos, ¿qué te asegura? Ahorita voy a tu idea, Víctor. ¿Qué te asegura que no puedes tener algo como... Ay, perdón. Algo tipo... Sí, 1, 1, 4, 6, 10. Donde como que 10 y 1 puede hacer 11 y 4, 6 y 1 pueden hacer 11 también. Donde, o sea, en este caso, pues sí, como que el 10 y el 1 están en las orillas, pero no sé, como que puede haber un caso en el que no. O sea, en el que necesites Cinco, algo... uno, uno, cuatro, Uno, cinco, cuatro, ¿cómo digo? uno, dos, cuatro, seis, nueve, por ejemplo. Uno, dos, cuatro, seis, nueve. Ah, checo. Donde lo óptimo es juntar el 9 y el 2, y el 1 y el 4 y el 6. A menos que haya entendido mal la idea, pero como que, o sea, juntar solamente los extremos no da. A menos que haya entendido mal, pero pues casitos como esos a considerar. ¿Puedo hablar? Disculpe. Sí, 100%. No es nada más sumar únicamente los extremos, sino que yo, al menos yo, me refería a ir sumando de extremo a extremo. En caso de que no dé la mitad exacta, vamos a sumar el segundo menor y de ahí el segundo mayor sucesivamente. No es únicamente sumar ambos extremos, sino que empezamos por los extremos para que al final el otro conjunto de suma quede un poco más equilibrado. Ok, suena bastante interesante esas ideas donde decides como greedily, por así decirlo, si lo agarras o si no. Pero, o sea, siguiendo por ejemplo las ideas de Víctor, Fernando, sí. O sea, podemos simplemente probar todo. Para los límites que nos dan. Sé que no hemos visto análisis de complejidad al 100%, entonces capaz que no queda claro si estas ideas son lentas o no todavía. Pero sí, ¿qué pasa si tomamos entre todos los subsets posibles, agarramos ambas sumas, como la del que sí agarramos y la del que no agarramos,
vemos cuál es la sumatoria y, o sea, en base a eso simplemente tomamos la mínima. Creo que es una idea más sencilla de conseguir y de implementar y de demostrar que está correcto porque probamos todo. Entonces, pues, implementando esta idea, las otras dos suenan bastante interesantes, simplemente no las he pensado lo suficiente, pero, o sea, si lo implementan y me mandan el código o me mandan como la idea más mejor estructurada, lo podemos ver, definitivamente. Entonces, a ver, tipo aquí. Ay, tuve un mensaje de 7 minutos, perdón, ahorita lo contesto. Iteramos sobre todas las bitmasks. Bueno, primero agarramos el arreglo. Y sacamos la suma porque es importante ir sacando la suma a los de afuera. Y luego iteramos sobre todas las posibles bitmasks. Ya vimos que el código para iterar sobre todas las posibles bitmasks siempre va a ser el mismo. O sea, la lógica siempre va a ser la misma. Y vemos aquí si esto está prendido. Se lo sumamos. Sub, digamos. Y luego la diferencia es el valor absoluto entre los de adentro y los de afuera. Y luego la respuesta, pues es el mínimo entre la respuesta o la diferencia que tengo. Y como valor inicial a nuestra respuesta, podemos ponerle la suma total, que sabemos que va a ser mucho menor que eso, pero pues nunca va a ser mayor a la suma total, ¿no? Y terminamos. Aquí ven cómo empecé a poner LL en vez de long long. Podemos agregarle esta línea para que los LL nos lo tome como long long. Y así evitamos escribir long long cada vez que queramos hacer un long long. Corremos, probamos, nos da la diferencia que queremos, entonces vamos a estar relativamente seguros que esto es correcto porque el código es prácticamente el mismo que el que vimos con las bitmasks al principio. Tenemos Apple Division y vemos que nos da y error de compilación porque Vector es una librería que mi compilador por alguna razón no me pide, pero bueno. Vemos que es correcto. Tengo una pregunta. ¿Cómo se pone esta línea que está inclinada hacia la izquierda? La línea inclinada hacia la izquierda. Ah, ¿cuál? O sea, este es un menor que. Cuando pone copias,
la línea, luego la N, y luego cierran las comillas. Ah, ok, no sé cuál es la tecla. Mi tecla está arriba del Enter. A veces está a la derecha del 1 con Shift. Es un backslash. No se pueden copiar esa de ahí. No sé, o sea, ya depende del teclado. ¿Dónde está? La mía está arribita del Enter. Aquí, entonces ya sumamos todos los números y buscamos una combinación de números que sumados nos den la mitad de la suma antes hecha. Sí, eso funciona. Me acabo de dar cuenta de que el problema que escribí en texto y el problema que está en el link son ligeramente distintos. Pero sí, o sea, para el problema original, si queremos que las dos sean exactamente la misma, pues las dos tienen que ser la mitad de la suma. Entonces, buscamos una combinación de números que sumados nos den la mitad de la suma antes hecha. Es perfectamente correcto para la versión que escribí. Perdón por la confusión. Sí, o sea, aquí lo que podríamos hacer es buscar si subset sum es igual a la suma entre 2. Entonces, esto es que esta máscara corresponde a una división exacta. Los que tenían ideas distintas, Ander y Altair, creo, lograron implementarlas o avanzarlas más, o están correctas o no. Si no, pueden mandar un mensaje de chat después. La mía, como dice usted, para ese caso no funciona. Así que probablemente para otros tampoco. Ok. ¿Para cuál caso no funcionó? Para 1, 2, 4, 6, 9. Sí, ok. Es útil poder hacer casos. O sea, si tu idea se basa como en cosas relacionadas a los extremos, intenta pensar en un caso en el que la división óptima no incluya los extremos, o sea, que tenga como ambos extremos en conjuntos distintos o cosas del estilo. No sé si tiene mucho sentido, pero ¿alguien tiene alguna otra duda? Si no, podemos ir a los siguientes, que ya empiezan a estar ligeramente más divertidos, si me preguntan a mí. El siguiente problema. Tres logos. Voy a intentar dar el resumen de lo que dice el problema, pero pues ahí está el link para que lo vean. La idea es que te van a dar tres tamaños de logo. En este primer caso de ejemplo, necesitamos un logo 5x1, un logo 2x5 y un logo 5x2. Y lo que queremos hacer es un boletín que tenga esas dimensiones. Los puedes rotar, o sea, puedes rotar los anuncios. En este caso, el A tiene 5x1, el B tiene 5x2 y el C tiene 5x2. Para el siguiente caso, queremos hacer tres logos. Uno de 4x4, uno de 2x6, uno de 4x2. Y aquí vemos como esta pantalla nos da el A es un 4x4, el B es un 2x6 y el C es un 4x2. Tienen que ser rectángulos, o sea, todos los logos son rectangulares y no puede haber espacios vacíos. Eh,
Ese es el problema. Ok. ¿Ideas? ¿Comentarios? Pero denme dos. O cosas a considerar sobre qué tenemos que iterar. Sí. Ok, ten bastante cuidado de enumerar todos los condicionales. Porque puede haber bastantes, bastantes, bastantes maneras de ponerlos, ¿no? O sea, pueden estar como todos en horizontal, que bueno, es igual a todos en vertical, o sea, bueno, todos seguidos. O puede estar A, B arriba y C abajo, A arriba, B y C abajo. Y cualquier combinación de asbestices que acabo de mencionar. Veo que alguien está escribiendo, esperemos. Este es un problema de implementación. En caso de que se fuera a poner, entonces el lado del cuadrado sería la longitud más grande de alguno de los logotipos. Eso es... sí, eso es correcto. En caso de, pues, que se pueda formar, el lado del cuadrado sería la longitud más grande de alguno de los logotipos. Sí. O sea, si uno de los logotipos no cubre completamente,
Si ninguno de los logotipos no cubre completamente el largo o el ancho, pues hay un espacio vacío en medio, de alguna forma. Vamos a implementar esto. Este es un problema de implementación enteramente, para el cual tener como una idea clara de cuáles son las posibilidades ayuda. Entonces, vamos a hacerlo. Tres logos. Ok. Empezamos nuestro código normal de toda la vida. Y vamos a pensar en las consideraciones que tenemos. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nuestras dimensiones. Y vamos a ponerlas. Ok. Esto que voy a hacer ya se va más a cómo implementamos las cosas nosotros. Pero la forma en que voy a implementar esto es, en vez de tener nuestras X, Y y Z, voy a tener un vector de pares, dimensiones, y voy a sacar este para las tres cosas que tenemos, dimensiones de y.first. Esto es enteramente decisión de cómo implemento yo las cosas. Sí, y lo voy a llamar dim para no tener que escribir dimensiones a cada rato. Que son las dimensiones del cuadrado 0, las dimensiones del cuadrado 1 y las dimensiones del rectángulo 3. Del logo 1, del logo 2 y del logo 3. Y ahora, ¿cuáles son nuestras tres posibilidades? Nuestras posibilidades en general. A, B y C, abajo. Bueno, primero el caso de ejemplo. A, B y luego C. A, B, C. A, B, C. Sí, necesitamos eso. Estas son las dos maneras de acomodar nuestros logos. Y, o sea, importantemente, estas son las únicas dos maneras de acomodar nuestros logos. Cualquier otra es una especie de rotación o de reflexión de estos. En la que tiene ABC así todas seguidas. Esta es la primera, pero rotada a 90 grados. Sí, o sea, este ABC es la primera, rotada a 90 grados. Algo tipo, pues, ¿qué tal si tenemos AB y C abajo? Pues esta es igual la segunda, pero rotada a 180. Estas son nuestras dos maneras de poner logos. Y luego, pues, toca determinar. Al A le vamos a asignar el 0 en orientación normal, digamos, el 0 normal. O al A le vamos a asignar el 0 flip. ¿A qué me refiero con normal? Normal es X por Y. Flip es Y por X. Ese por se ve muy raro. Sí, la representación que estoy usando tiene sentido. Entonces, pues tenemos nuestras permutaciones. Y aquí tengo
Estoy muy confundido. Ok. Entonces, estoy demasiado confundido porque esto me está odiando. Los tabs están mal. Bueno. Entonces, tenemos nuestras permutaciones del 1 al 3, que como solo son 6, pues las podemos escribir todas, ¿no? Vamos a escribir nuestra lista de permutaciones. 0, 1, 2. Vamos a tomar como un vector de vectores. No, vamos a hacer una matriz. No, no importa realmente exactamente qué decidamos hacer. Sabemos que como son 6, solamente hay 6 permutaciones y cada una tiene pues, el orden de los 3. 0, 1, 2, 0, 2, 1. Podrían hacer como código para automatizar este proceso, pero vamos a hacerlo a la antigüita. Sí, estas son nuestras... tengo que usar los corchets, se me olvidan. Estas son todas nuestras posibles permutaciones de lo que yo estoy llamando A, B y C. Y luego, para cada permutación, para cada una de estas permutaciones, nos interesan los flips. Entonces vamos a tener una máscara que sean nuestros flips. Nuestra máscara va a ir hasta 8 y flip más más. Pues en vez de 8, 1, 2, 3. Es exactamente lo mismo. Va. Entonces, perm corresponde, o sea, a lo que yo llamé a en mi dibujito, va a corresponder a perm de 0. Bueno, perm, permutaciones de perm con 0. De manera similar, b va a ser la permutación con 1. Y de manera muy similar, c va a ser la permutación en 2. Y luego flip va a ser para cada una. Si está o no alternada, o sea, si tengo que considerar first y second o second y first. Entonces, para cada uno, si flip está encendido, voy a hacer el swap de sus dimensiones. Y luego, importantemente, cuando termine todo esto, voy a hacer el swap al revés, para dejar todo igual, para asegurarme de que sí estoy corriendo como todas las permutaciones, muy similar a lo que hicimos en la recursión. No queremos modificar nada de lo que hicimos. En esencia, podemos considerar estas permutaciones, las podemos hacer de forma recursiva también, si quisiéramos. O sea, podemos ver todas las permutaciones de manera recursiva y ahorita lo estamos haciendo en un for porque... pues son 6. O sea, si fueran n posibles anuncios, pues sí tendríamos que hacerlo de la manera recursiva, donde tenemos que hacer n posibles permutaciones. N factorial posibles permutaciones, ¿no? Pero aquí son 3, entonces las anotamos todas. ¿Para qué complicarnos la vida? Y finalmente, ya tenemos como nuestras dimensiones en el caso correcto, entonces ahorita vamos a probar el caso donde todo está seguido, A, B, C. Si todo está seguido, A, B y C, bueno, le hice, hagámosla horizontal. ¿Qué significa que horizontalmente funcione? Antes de todo esto, checamos el área del cuadrado, lo que literalmente anotamos al principio. Y luego tenemos que checar que área efectivamente sea... un cuadrado. ¿Cómo checamos eso?
Pues podemos intentar hacer de la librería math, sacar la raíz cuadrada de área. Y luego checar si lado por lado es igual a nuestra área. Más bien es distinto de nuestra área. Pues sabemos que no se puede. Esta es una posible manera de checarlo. Hay muchísimas. Pero muchas, 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 muchas. Otra posible manera de checarlo es con lo que decía Fernando, el lado del cuadrado sería la longitud más grande. Entonces, si tenemos nuestra área, podemos buscar nuestra longitud más grande y checar ese como nuestro lado, ¿no? O sea, hay distintas maneras de checar. Y bueno, intentemos esta permutación para que se pueda A, B y C todos seguidos en filita. Sabemos que nuestras x tienen que ser iguales. Entonces sabemos que las x's tienen que ser iguales. Son de 1.first, de 2.first. Y si ese es el caso, pues ya ganamos. Tenemos que imprimir A, B y C, entonces, pues lo que vamos a hacer es. Ahorita vemos cómo imprimimos esto, porque imprimir también está. Tenemos que checarnos en la permutación que tenemos, cuál corresponde a cuál, etc. O podemos tener A, B y C. Para tener A, B y C, lo que tenemos que checar es que dim 1, y bueno, aquí estoy mintiendo porque en realidad no es 0, es A, B y C, donde acabamos de decir que A, B y C son estos. Entonces, ahora sí. Ya que tenemos nuestras asignaciones de A, B y C, las podemos usar libremente. Entonces, aquí nos interesa que la dimensión en Y de A, o sea, el largo de A, sea el largo de B más el largo de C. Y nos interesa que la altura de B sea igual a la altura de C. Súper. Y entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo quiere que imprimamos nuestras cosas? Quiere que imprimamos nuestras cosas tal que. Otra vez olvidé prender esto. ¿Sí están viendo todos mi pantalla? Sí, creo que sí. Bueno, díganme si no. La manera en que esto quiere que lo imprimamos, de hecho, déjenme cambiar a pantalla completa. La manera en que esto quiere que hagamos la impresión es A corresponde a lo que nosotros llamamos cero. Entonces fue una muy mala decisión de que llamé A y que llamé 0, 1 y 2, pero bueno. Se arregla. Lo que queremos hacer es, por los primeros dim a.first, dim a.second, queremos imprimir todo el cuadrado correspondiente a A, que en este caso es. Imprimamos A. Por lo pronto. Y ahorita vemos exactamente cómo resolvemos esto con enters intermedios.
Y luego tenemos que imprimir el cuadrado de B. Luego tenemos que imprimir el cuadrado de tamaño B, seguido por el de tamaño C. Perfecto. Terminamos. Y aquí es bastante más fácil porque tenemos que imprimir simplemente A, luego B y luego C. Perfecto. Si terminamos todo esto y no encontramos nada, pues entonces no se puede. Probemos. Segmentation fault. Ok, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ah, lo que pasó es que no le dije a esto que tiene que tener tamaño 3. Compilamos, corremos. Me dice que no se puede. Ok, qué interesante. Y toca hacer el debug. Debuguear es la parte más divertida de programar. Cuando las cosas simplemente no están funcionando y tienes que ver por qué no está funcionando. Y esta es una habilidad que solo sacas con práctica. Y la razón por la que estamos haciendo esto ahorita y no solo les estoy diciendo, bueno, pues piensan esto y lo programan y ya está, es porque, pues, claramente no es tan sencillo como suena. No es simplemente lo programan y ya está, porque, pues, hay muchas cositas que se esconden cuando, a la hora que intentamos programar. Entonces, a ver, aquí estamos viendo cómo los swaps no están funcionando. Ah, claro, porque tenemos que hacer los flips como al mismo tiempo. O sea, lo que estamos haciendo era intenta hacer todos los posibles flips y luego prueba lo demás, que no tiene nada de sentido. Tenemos que hacer la misma máscara de flip a la vez con la permutación. Probamos otra vez. Compilamos. Corremos. ¡Súper! Ahora sí vemos cómo está haciendo los flips. Primero está haciendo... intentamos con 5.1, no funcionó. Intentamos con 1.5, no funcionó. Ok, intentamos con 5.2, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso sí encontró una. Y... vaya, en realidad lo que queremos hacer es que nos imprima esto más A. Porque queremos convertir los ceros a A, los unos a B, los dos a C. Entonces podemos hacer este pedacito de código. De nuevo, cualquier cosa que no quede clara, por favor, manden mensaje, interrúmpanme, díganme, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Porque todas estas cosas, o sea, todo esto, el saber qué significa esto, no es algo que salga en una clase, es algo que sale mientras estás practicando. Mientras estás practicando, alguna vez te vas a preguntar como, oye, tengo 0, 1, 12 y quiero cambiarlo a A, B y C, ¿cómo hago eso? Y pues la respuesta es, pues le sumas A. De igual forma, tengo ABC, quiero cambiarlo a 0, 1, 2. Ah, pues le restas A. Y aquí tenemos, perfecto. Tengo un 10 por 10, un 11 por 1 y un 10 por 1. Perfecto. Quitamos este
output de debugging. Compilamos primeramente. Corremos. Y pues subimos esto. A ver qué tal. Error de compilación porque olvidé incluir vector. Me molesta mucho que mi compu sí me deje compilar sin incluir vector. Pero bueno. Probamos, ahora sí. Error de compilación. Ah, porque también me faltó incluir map. Ahora sí. Probamos. Subimos. Wrong answer en test 1. ¿Cómo así? Ah, me faltó imprimir el lado. Cositas como estas, tengan mucho cuidado de que no les pasen en concursos de verdad, porque luego les quitan puntos. Digo, si no compila o si les falla en el primer caso, no les quita puntos. Pero luego sí son cositas muy fáciles que pueden arreglar en 3 segundos de ponerle más atención a su código. Que, pues bueno, en este caso no hice. Wrong answer en el 25. Ok, qué coraje. Cuando están practicando en Code Forces, una de las cosas padres es que pueden ver como exactamente qué falló. Y aquí... Ok. Esto en un concurso jamás se me hubiera ocurrido que estaba mal. Pero bueno, por eso tenemos que practicar, implementar y tener errores y cosas del estilo. Lo que está pasando es que sí llega a ser un cuadrado, pero este caso en particular que estoy checando no era el cuadrado que estaba buscando. Entonces, lo que tenemos que checar, nos faltó checar una condición, que es que efectivamente el lado sea igual a la suma de los otros tres. Igual acá abajo, vamos a checar que... Ah, bueno, aquí ya checamos esta condición de que los dos lados sean iguales. Aquí checamos que todo coincidiera, pero nos faltó checar que A, B y C sí efectivamente formaran un cuadrado. Entonces, ahora sí, lo volvemos a subir después de este vergonzoso error. No es vergonzoso. A todo mundo les pasa errores. Y tenemos el accept. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que pueda explicar mejor? Sé que fue medio extraño como la manera de explicarlo, pero creo que es más o menos como el proceso de pensamiento que pasa. ¿Nos podrás pasar el código para checarlo bien? Claro. Este era un problema de implementación al 100%. O sea, realmente sacar la idea no estaba tan complicado. Es trabajar bien con todas las permutaciones que tienes. Y usamos una bitmask en este caso para pues determinar si teníamos que darle vuelta o no. ¿Puedo hacerle un poquito más pequeño? Sí. Creo que 10 va a ser demasiado pequeño. Y
Me hubiese gustado que guardaran los códigos en un archivo, pero se me acaba de ocurrir. Pues todos los códigos los tengo. O sea, vaya, están en mi compu. Se los puedo pasar en cuanto termine la clase. O esa no era tu pregunta. Ah, súper. Yo tengo una duda, creo que es un problema que ya resolvieron, pero el problema de dos sets ya lo resolvieron, o no sé si ya lo, no sé si era otro. El ¿Cuál problema es la de tus diferencia? sets, nos lo saltamos porque es similar al problema de Apple Picking, Apple Division. ¿Pero qué tiene el problema de tus sets? Entonces, ¿sí lo resolvemos también? Ah, o sea, sí, realmente lo puse ahí porque es como una versión ligeramente distinta del de Apple's. En particular, no necesitan Bitmask para resolver este, ni recursión, porque es demasiado lento. Pero sí, o sea, two sets está Okay. ahí. Pueden verlo como Okay, problema okay. adicional. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda en esto? Recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Checamos todas las permutaciones de ASBES y CES. Y luego checamos todos los posibles flips. Todos los posibles cambios de orientación en A, B y C. Para checar estos dos casos. Como en este caso, checamos estos dos posibles casos. Donde el cuadrado se viera de esta forma o donde el cuadrado se viera de esta forma de abajo. Perfecto. Entonces, pasemos a los últimos dos problemas. Vamos a saltarnos el problema 6 y vamos a ir directamente al problema 7. Vamos a ver este problema de aquí. Y ok, lo que dice el problema es, tenemos un conjunto de vacas y las vacas toman como espacios en una fila. Por ejemplo, así se pueden ver las vacas, ¿no? Las vacas van del espacio número S al espacio número T. Cada vaca necesita como cierto bajón de temperatura. Por ejemplo, A puede necesitar un menos 3, B puede necesitar menos 7, C puede necesitar menos 1 y D puede necesitar menos 10. Nosotros también tenemos aire acondicionado. El aire acondicionado es como medio independiente de las vacas, o sea, el aire acondicionado hace lo que quiere. Puede ser que un aire acondicionado empiece o termine como a media vaca. Y el aire acondicionado, a diferencia de las vacas, sí puede como, o sea, sí puede haber varios espacios cubiertos por múltiples aires acondicionados. Entonces tenemos las vacas y tenemos los aires acondicionados, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada aire acondicionado cuesta, el 1 por ejemplo, cuesta 10 y enfría 4 unidades, enfría 5 unidades.
No, entonces si nosotros compráramos el primer aire acondicionado, nos costó 10, pero ya enfrió a todas las A's. Las A necesitaban que ser enfriadas por menos 3 y esto las enfrió por menos 5. Entonces ya, pues ya ganamos, ¿no? Con las A. Y así sucesivamente, ¿no? Si el 2 tiene su costo y se enfríe, el 3 tiene su costo y se enfríe, el 4 tiene su costo y se enfríe. Tenemos que determinar cuál es el mínimo costo posible y que tenemos que gastar en aires acondicionados para que todas las vacas se enfríen como lo que necesitan enfriarse. Y pues bueno, si compramos, por ejemplo, el 2 y el 4, para estas Cs de en medio, se enfrían tanto por el enfríe del 2 como por el enfríe del 4. ¿Sí? O sea, el aire acondicionado se suma. Sí, todos entendieron bien el problema. Bueno, si alguien no entendió, venga la pregunta que tenga en el chat. Y bueno, de nuevo un par de minutos para hacer esto. Ok. Hubo un poco menos tiempo para este porque espero que ya a este punto hayan podido sacar el patrón. ¿Alguien tiene alguna idea? Checamos todos los posibles usos de ventiladores y vemos cuál nos da el menor costo y que enfríen a las vacas. Súper. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Primero, pues vemos. Hacemos el input a n vacas, m aparatos. Y luego las vacas. A cada vaca nos dan como su inicio, su fin y su enfríe necesario, llaman C. Ok, y luego para cada aparato de aire nos dan más de lo mismo. Nos dan su rango, es de A a B. Nos dan su enfríe y su costo. ¿Cuánto enfrían y cuánto cuestan? Y entonces vamos a hacer el mismo código de las máscaras, que ya pues espero que se estén familiarizando con él, porque es el mismo código siempre que hacer una bitmask. Cambia en nada realmente. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si mi máscara incluye a este aparato de aire,
enfriamos, ¿no? Vayamos desde A hasta B. Su enfriado, súmale P. Y el costo actual, súmale el costo de esto. Y luego vamos a ver para cada vaca. ¿Qué tenemos que revisar para cada vaca? Tenemos que checar que todas las vacas desde SDI hasta TDI si el enfriamiento de esto es menor que el enfriamiento que necesito de esta vaca, entonces pues no se puede. Y aquí inicialmente decimos, no, pues supongamos que sí se puede. Vamos a ver si realmente es cierto o si no. Y luego, si sí se pudo, pues el costo es el mínimo entre lo que teníamos antes o cuánto cuesta todo. O cuánto me costó esta variable. Entonces, ahora sí, vamos a definir todas las cosas que estamos utilizando. STC A, B. ¿Alguien me puede decir qué me falta ahorita de cómo está esto? O sea, aparte de las variables. Vamos a tener que nuestra respuesta inicialmente va a ser la suma de todos, porque nos dan una restricción que es, te aseguramos de que siempre, si escoges todos los aires acondicionados, vas a poder enfriar a todas las vacas. Costo y enfriamiento de todos los posibles lugares. ¿Qué me falta aquí? A este enfriamiento siempre le estamos sumando. Tenemos que tener cuidado que al final de todo, en los 100 posibles lugares que hay, tenemos que mandar el enfriamiento a cero. Y ahora probamos, la respuesta de este debería ser 10. Nos da efectivamente 10. Y intentemos. Porque no tengo mi cuenta grabada. A ver, discúlpenme unos segundos. Quiero subir esto, pero mi cuenta no está ahí. Ok, ahí está. Entonces ahora intentamos subir esto de aquí. Air conditioning. Y tenemos todos los puntos. Entonces, bueno, moraleja, este es el código de una bitmask.
Es una de las herramientas más útiles en programación competitiva porque te permite hacer procedimientos que podrías hacer recursivos, sí, pero que es muchísimo más fácil simplemente utilizar este pedazo de código que ya entienden bien y han usado muchas veces para simular, entre comillas, una recursión. O sea, porque perfectamente pudimos haber simulado una recursión con cuáles, con cuáles aires acondicionados decidimos usar. Pudimos haber usado una recursión como en todos los momentos que usamos Bitmask, pudimos haber hecho recursión, pero pues la Bitmask lo hace muchísimo más fácil de visualizar, creo yo. Capaz visualizar no es la palabra correcta, pero lo hace más fácil de ver en código. O sea, estás viendo el código y sabes que esto está iterando sobre todas las posibles combinaciones de cuáles agarramos y cuáles no. ¿Cuál es la complejidad de la Bitmask? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál crees que sea la complejidad de la Bitmask? Los dos ciclos que estamos haciendo, ¿a qué corren cada uno de esos? Entonces, el de arriba va hasta y el de abajo va hasta. Dos a la K por N, sí. Dos a la K por K, en general. Dos a la N por N. Bueno, si estamos haciendo una bitmask sobre N elementos, hay dos a la N posibles bitmasks, y luego cada elemento, por lo general, lo tenemos que checar. O sea, por lo general tenemos que checar cada elemento si es parte o no de la bitmask. Entonces, sí, en general es 2 a la n por n. O de 2 a la n por n. Lo cual significa que funciona bien hasta n22. 20 es el límite seguro, 22 si lo quieres extender. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no nos da tiempo de realmente ponernos a investigar alguno de los problemas de la lista avanzada como a fondo, pero, o sea, se los voy a pasar, obviamente. ¿Una pero sobre recursividad? Sí, claro que sí. Mi duda es un poco técnica porque ya conocía de recursividad y es sobre que cuando quiero hacer una función recursiva y por ejemplo ocupo marcas de booleanos para cada uno, me conviene más que mi marca de booleanos o mi set o como vaya a marcar o mi bitmask esté hecha como variable local o como variable general para vaciarla en vez de destruirla. O sea, ¿cuál me conviene más, destruirla o vaciarla y volverla a ocupar? ¿Tienes algún ejemplo en mente? No un problema, pero es básicamente cuando, por ejemplo, quiero hacer varias búsquedas en amplitud y me conviene más, ¿cómo describirlo? Cuando mi búsqueda en amplitud
sucede en, se dispersa en más de un punto a la vez. Entonces, lo que yo hago por lo general es tener una un while en mi main, y en una función lo que hago es recorrer cada uno de los puntos que se dispersa. Entonces, generalmente lo que ocupo es una variable bool en dentro de mi recursión, por así decirlo, de mi función. Es en general duda sobre función, más que como recursión, pero en muchas ocasiones también lo uso en recursividad, que es como que uso una variable, perdón, una regla de marcas, y no sé si me sale más óptimo vaciarlo y volverlo a ocupar, o destruirlo dentro de mi función para pues después volverlo a crear. Ok. Bueno, si tienes un arreglo de marcas, en general no lo vas a vaciar mucho. O sea, bueno, depende mucho del problema, ¿no? Pero yo siempre tengo uno global. Y, o sea, lo reinicializo a ceros cuando tenga que reiniciarlo. Pero creo que no importa mucho. O sea, si ya lo vas a reinicializar a ceros, tienes que cambiar todos a ceros. Lo cual puede ser bastante costoso. O sea, un truco que existe, digo, esto ya es nomás como cultura general. Si tienes tu arreglo de marcas, digamos, y tienes como valores semi-aleatorios, puedes tener un arreglo auxiliar de tiempos. Ese arreglo auxiliar de tiempos lo que te dice es cuándo fue la última vez que cambié esta marca. Entonces, digamos, si mi arreglo auxiliar de tiempos tiene estas con dos, las únicas marcas confiables son las últimas dos, porque son las más recientes, y todas las demás las puedo interpretar como si fueran ceros. O las puedo tratar como si fueran ceros. Y ya cuando quiera cambiar la marca, actualizo el tiempo a el tiempo más reciente. No sé si me explico. Y entonces ya no tienes que reiniciar todo el arreglo de marcas. Ya nomás puedes trabajar con el arreglo de tiempos y ver cuál es el tiempo más reciente. Es útil en ocasiones. Hay veces en las que jala, hay situaciones en las que no jala. Pero sí, en general esa es otra posible solución a tu problema. Por ejemplo, si tienes como un bosque gigantísimo, así gigante, 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 gigante. Pero sabes que cada arbolito en realidad es muy, muy pequeño. Cuando haces tus búsquedas, pues quieres hacer como, no sé, una búsqueda sobre algo que te encuentre en tu primer bosque. Y luego, si por alguna razón, tu primer arbolito, si por alguna razón quieres reiniciarlo, ya puedes como, no tienes que reiniciar todo el árbol, todo el bosque, que es gigante. Puedes nomás usar este arreglo de tiempos y ver como, ni siquiera reiniciar nada. Súper. Entonces, pues bueno, les dejo los problemas avanzados. Realmente no los tienen de tarea porque hay muchos de esos problemas que son bastante complicados. Hay un IOI al final. La mayoría de los problemas, bueno, no. Creo que todos los problemas requieren bitmasks. Sí, todos los problemas requieren bitmasks de alguna forma u otra, pero necesitan muchas más cosas que eso. ¿Qué cosas? Esa es una excelente pregunta. ¿Nos puedes pasar ese código, porfa? ¿Cuál? ¿Este último que hice? Sí, el último que hice. Todos los códigos se los puedo pasar en, o sea, los pongo en una carpeta o en algo más legible que en archivos de Discord y se los paso.
Pero sí, les paso todos los códigos en cuando terminemos la clase. No tiene muchísima ciencia, es una bitmask donde tenemos marcas. Pero sí, se los paso. Les decía, de los problemas avanzados, los problemas son bastante complicados. No se desmotiven si no les salen. O sea, están pensados para que no les salgan. No están pensados para que no les salgan, pero están pensados para que puedan empezar a ver como el tipo de problemas ya, pues más allá de los problemas básicos en los que aparece una bitmask. Y aparecen bitmasks de formas que dices, ay, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? A mí se me hacen problemas muy ilustrativos y muy como básicos no es la palabra correcta, pero básicos. O sea, el primer paso del siguiente nivel. Y a ese es el punto al que queremos llegar. O sea, uno de estos problemas, por ejemplo, salchichas de números, apareció en el primer preselectivo, o sea, en el primer concurso presencial del 2016. O sea, para la IOI 2017, en el primer concurso que hubo, en diciembre de 2016, apareció el problema de salchichas de números. Y es un problema de bitmasks, es un problema que tiene que ver con la operación de XOR, que es un problema que tiene que ver con guardar eficientemente como con estructuras de datos, y es un problema muy interesante, que en su momento solamente Juanito, el más veterano de todos, sacó. Él sacó 100 y todos los demás sacamos de que 10. Después de ver la solución, fue como, ah, mira, esto usa bitmasks de una forma que nunca había visto antes. Y así con la mayoría de los problemas. El problema de abajo, el problema 4, problemas del infinito, fue parte del selectivo final 2018. El selectivo final para la IOI de Japón tuvo ese problema como parte de su selección. Entonces, todos estos son problemas que, o sea, no espero que les salgan ahorita en este momento, pero sí les van a tener que empezar a salir si quieren llegar como a una IOI. Hay un problema de IOI, IOI Prison, que capaz que decirles bitmask que es un poco spoiler, pero pues es importante. Son usos no comunes de las bitmasks que considero muy útiles y muy ilustrativos y muy importantes a largo plazo. Entonces, pues se los dejo de tarea y cualquier duda que tengan de problemas, avísenme. Y el material de lectura de la próxima clase, ¿cuándo lo mandarán? Esa es una muy buena pregunta, lo antes posible. Y si la idea es lo antes posible, les avisamos cuando la persona que da la clase tenga el material listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Te voy a llorar si no me salen. De preferencia, no. Si no te salen, dices, ah, no me salió, mañana lo intento. Creo que yo he llorado como dos, tres veces. De estrés, de problemas que no me salen. Pero, no, digo, en general diviértanse, son problemas muy divertidos. Bueno, creo yo que son problemas muy divertidos. Diviértanse. Claro, no hay de qué. Bueno, pues sí, ya estamos en tiempo. Cualquier otra duda que tengan, mándenme un mensaje, escríbanme y suerte. Hagan los problemas, son divertidos.
Gracias. Chao.